cordial saludo para todos ustedes. Le deseo de todo corazón que en este día puedas experimentar dos realidades, el amor de Dios y la bendición de Él. Hoy el Evangelio nos narra que Jesús llega a Genezaret y tan pronto se baja ya comienzan a reconocerlo. Este es el verbo que aparece en el Evangelio. Lo reconocieron y desde ese reconocimiento comienza la gente a acercarse a Él para que sea sanada. Dice el Evangelio que le llevan enfermos en camilla y se acercan a Él y quienes lo tocaban, al menos el borde de su manto, quedaban sanos. Yo los invito, mis hermanos, para que siempre, siempre tengamos en cuenta que Jesús es nuestra sanación, nuestra salvación, que Él es la solución que el Padre nos ha querido donar gratuitamente para que nosotros, apoyados en Él, encontremos la alegría, el gozo, la estabilidad emocional de la vida misma. Por eso, mis queridos hermanos, en este día, como estas personas, reconozcamos a Jesús y acerquémonos a Él. Que Él sea el que sane nuestra vida, el que sane nuestra historia y el que nos impulse a continuar adelante sin desfallecer. La Virgen María los acompañe en este día.